Michael Jackson, 50 years old, the king of pop, has died. Is the king of pop has died. A person with knowledge of the situation says Michael Jackson has died. Michael Jackson. Are you being serious? Michael Jackson's dead. No. We're not taking that. Michael Jackson is not dead. ¿Qué pasaría si te dijera que todo esto nunca pasó? El tiempo y el espacio son conceptos que aún el ser humano no puede comprender en su totalidad. La realidad que hoy vivimos se rompe en miles de posibilidades. No es una línea recta, sino un prisma con diferentes historias, en el que una sola decisión puede alterar un mundo que ya conocemos, formando caminos alternativos. Yo soy Óscar Giral, y déjame guiarte ante estas nuevas y complejas realidades. Estás viendo Mundo Pop, y en este primer capítulo, sígueme y hazte la pregunta. ¿Y si...? El 5 de marzo de 2009, Michael Jackson, después de años fuera del ojo público, regresaría para dar una de las noticias más esperadas por sus admiradores. En el auditorio de Londres, ante miles de personas, anunció su regreso a los escenarios con la gira This Is It, una serie de conciertos, 10 fechas para ser exactos, las cuales serían las últimas presentaciones del cantante en la ciudad británica. Aunque el intérprete y su equipo llegaron 90 minutos tarde, siendo la sorpresa estropeada por el anuncio anticipado de los carteles del tour en la página web, esto no impidió que el mundo entero estallara de emoción ante el comienzo de lo que parecía ser la última era de Michael. Las entradas para las fechas se vendieron enseguida, agotándose en tiempo récord, dejando luz verde para 40 conciertos más. Esto suponía un esfuerzo extra para el artista, una hoja de doble filo. Por una parte, grandes ganancias necesarias para Michael, que le ayudarían a pagar las deudas provocadas por caprichos y sentencias, pero por otra, un gran daño para su salud física. Los días de ensayo continuaron y se podía ver a un Jackson incapaz de acabar una canción. Los ejecutivos del cantante temían por su salud y la poca esperanza de hacer los 50 shows establecidos. No obstante, hubo un pequeño milagro que acaparó las miradas y sonrisas de los testigos que estuvieron junto a él. Michael empezó a mejorar, mostrándose lleno de vida, una chispa de fe para todos los que le acompañaban en este viaje. Lo que en verdad ocurrió no fue ni mucho menos un milagro, sino una ayuda de sus pequeños amigos, los analgésicos. Estas son pastillas que alivian y reducen el dolor, ya sea de cabeza, muscular o en general. Aunque la fuente de donde pudo lograr la energía necesaria era por su adicción a estas drogas, esto alzó la esperanza de poder continuar con el espectáculo, sin tener que alarmarse por su condición. Tristemente, esta sería la última vez que Michael Jackson tocaría un escenario. El rey del pop moriría por un paro cardiorrespiratorio el 25 de junio de 2009. Los indicios confirman esta versión de su repentino fallecimiento. Jackson tenía un médico privado, Conrad Murray, contratado específicamente para cuidar del cantante durante la gira, como parte de su contrato. A finales de junio ya llevaba lo suficiente para volver al artista adicto a la administración de Propofol, el cual le ayudaba a dormir, después de sufrir episodios masivos de insomnio. Para que tengáis una idea básica de lo que le administraba el médico, el Propofol es un potente medicamento que se utiliza para anestesia general y el cual debe ser controlado en un hospital. Luego de los ensayos y de ingerir ciertos medicamentos, el cantante no pudo conciliar el sueño pese a lo que le daba el médico. La mañana del 25, Michael seguía despierto, por lo que Murray decidió inyectarle en el brazo 25 miligramos de Propofol, diluido en lidocaína por vía intravenosa. El médico privado tuvo que ausentarse de la habitación, según él, unos minutos, mientras el rey dormía. No obstante, cuando volvió, comenzó la tragedia. Murray, alterado, le realizó una RCP mal ejecutada y le administró un antisedante llamado flumazenil, el cual podría haber salvado la vida del cantante. Sin embargo, ya era demasiado tarde.
Michael Jackson fallece el 25 de junio de 2009, colapsando a millones de admiradores, amantes de la música y al mismo internet de aquella época. Medios de comunicación interrumpidos por la ida de una leyenda. Buscadores como Google experimentaron problemas graves por las miles de personas que buscaban la confirmación de lo que había ocurrido. El médico fue condenado a prisión por homicidio involuntario, cumpliendo una condena en un principio de 4 años de prisión. Tristeza, dolor y sufrimiento en los ojos de los amigos, de la familia Jackson y en sus propios hijos. Pero este mundo, esta historia, esta realidad, ya la conocemos. Más en otra historia muy parecida a esta, se tomó una única decisión para cambiar todo lo que hoy conocemos. Retrocedamos solo unos minutos. Hasta la decisión. Murray, en vez de salir de la habitación y llamar para tener una conversación con ciertos familiares suyos, decide quedarse y seguir el protocolo que dicta para los pacientes que son inyectados con propofol. Jamás dejarlos sin supervisión. El médico detecta de esta manera que algo anda mal con el procedimiento y decide inyectar directamente el antisedante, pero al ver la falta de resultados decide pedir ayuda. En este nuevo universo, Alberto Álvarez, guardaespaldas de Michael, a tan solo segundos de observar cómo la vida del cantante estaba en peligro, vio necesaria la intervención de los paramédicos, y no se quedaron media hora intentando reanimarlo hasta llamar a urgencias. En esta realidad, gracias a la decisión de Murray de quedarse, encontraron al paciente con un pulso bajo y con leve respiración, trasladando al artista al Ronald Reagan UCLA Medical Center. Para cuando el reloj marcara las 14 y 26 horas, Michael Jackson resurgiría de los muertos. Admiradores alrededor del hospital vitorearon al coro de Thriller, llantos de felicidad y sonrisas llenas de esperanza. Michael queda ingresado durante semanas, moviendo consigo la apertura de la gira, dejándola para julio del año siguiente. Las semanas iban pasando y consigo muchos rumores sobre la cancelación del concierto, hasta que finalmente el mismo Jackson se pronunció ante ello. He tenido en mi vida momentos donde siempre he tenido que decir que sí, donde no tenía más opción que aceptar que la gente se aprovechara de mi bondad. He mirado la muerte a la cara y he podido despertar. Ahora me toca cambiar esto. No voy a dejar que las personas me vuelvan a manipular de la manera en como lo han hecho estos últimos años. El show de This Is It no queda cancelado, pero volverá a sus 10 fechas previstas. El mundo necesita saber que esta decisión de extender los conciertos nunca fueron de mi agrado, y ahora no voy a poner en riesgo mi vida otra vez por el capricho de hombres malos. El rey del pop decidió cambiar esos 50 conciertos en los 10 que se tenía planeado, dejando sin argumentos a la organización del evento, por el miedo de otro ataque que destruyera al artista. Jackson adelantó las fechas establecidas del 2010 para finales del 2009. Después de una lenta pero segura recuperación muscular y psicológica, el rey estaba preparado para volver a los escenarios. Michael retornó al trono y a las alabanzas de los críticos. La gira de This Is It se convirtió en todo un fenómeno de masas, arrasando en ventas y reseña ante su gran calidad visual e interpretativa de Michael. Expertos musicales y admiradores lo amaron, una experiencia que no volvería a repetirse nunca más. Durante el último concierto, Michael, agotado, agradece a todos los presentes por quererlo, después de toda la tormenta que vivió. Una vida que se basaba en sobrevivir, en desprecio y tragedia. Miró al público llorando y alzó la mano para por fin soltar la sorpresa. Su próximo álbum de estudio, This Is It. La prensa lo bautizó como el disco que salvó la carrera de Michael Jackson. This Is It compartió este sonido electropop que resurgió a principios de la nueva década. Productores como Red One o Will.i.am hicieron que los sonidos electrónicos brillaran con el compás de la voz del rey, un ritmo contemporáneo donde se pudo lograr un impacto en las generaciones jóvenes, para borrar en un principio la mala imagen que proyectaron del cantante. La composición fue realizada durante los ensayos del tour y grabadas después de las 10 fechas en Londres, algo que dejó margen de tiempo al artista para poder perfeccionar cada tema del disco en la producción. Michael no se quedaría atrás y consiguió esa colaboración con la estrella pop que estaba arrasando en ese momento, Lady Gaga.
consiguiendo el top 3 en el Hot 100 de Billboard después de muchos años. Tras el gran éxito del disco y los conciertos de Londres, el cantante estaba seguro de la decisión que iba a tomar a continuación. Una gira mundial, que acabaría al fin con las grandes deudas que martirizaron al artista. El tour tuvo pocas fechas, ubicadas solo en las ciudades importantes del mundo, dejando un gran margen de tiempo entre ellas, para que Michael pudiera descansar y presentarse a chequeos para revisar su condición física y mental. Su triste despedida de la música solo fue el comienzo de una nueva era en su vida. El inicio de un Michael más feliz, sin deudas que lo arrastraban a la muerte, tranquilo con sus hijos y disfrutando de sus apariciones en ceremonias de música como un invitado de honor. La fiebre Jackson volvería a resurgir a principios de 2013. El grupo Daft Punk abrió su nuevo álbum con el single Get Lucky, en honor a la música de Michael Jackson. El éxtasis llegaría al ver que el rey participaba en la pista, consiguiendo liderar los listados más importantes de música del mundo entero. El triunfo provocaría la emoción de rumores que hablaban de un nuevo proyecto discográfico del cantante, donde volvería a sus raíces el pop de los 70 y 80. Y así, un año después, nacería Never Felt So Good, pista originalmente grabada en 1983, pero remasterizada con alguna producción contemporánea. Michael quería volver a recuperar esas canciones inéditas que perdió en su época dorada, para poder recopilarlas en un disco que traería la nostalgia del pasado, con la ayuda de los que fueron en su momento admiradores de él. Por este motivo, colaboró con uno de sus grandes fanáticos, Justin Timberlake. Y así, días después, con la sensacional presentación de Usher, da a conocer la portada de su siguiente álbum, Escape. Esto causó un impacto en la industria. ¿Y por qué digo un impacto? La crisis de 2013 y 2014 sobre las nuevas plataformas de stream estaba en su mayor auge y las ventas digitales iban cayendo en picado, afectando en gran medida al género pop. Pero Michael sería ese artista que salvaría la industria una vez más. El primer single contó con el apoyo masivo del público, consiguiendo en su primera semana alcanzar el top 10 en la lista del Hot 100 y en su siguiente semana tocando la cima. Aún con toda la promoción y espectáculos, el disco fue bloqueado en el puesto número 2, en el Billboard 200. Por la demanda y presión de los admiradores, se dio como resultado una gira honorífica al disco, donde el artista cantó sus grandes éxitos. El rey del pop volvía a estar en la cima de la industria, colaborando con grandes artistas que crecieron con su música. Pero el triunfo acabaría a inicios del 2019, en el año donde la carrera de Michael volvería a estar en peligro. En enero de 2019, el documental Leaving Neverland sale a la luz, y nuevas acusaciones de abuso sexual por parte de Wade Robson y James Safechuck. La historia parecía repetirse, pero ya no cometería los mismos errores del pasado. En 1993 fue acusado por los padres de Jordan Chandler por haber abusado de su hijo. El morbo sobre la sexualidad de Michael siempre fue un tema tabú, pero muy comentado para los buitres que deseaban destruir la reputación del artista. Las personas, al saber sobre los supuestos actos del cantante, tuvieron donde aferrarse ante la pregunta de su sexualidad, desengaño, mentiras y traición por parte de su propia familia. LaToya Jackson estuvo en contra de su hermano, hablando sobre cheques que había dado a los padres de los niños acusados. Se veía de lejos el interés para conseguir el dinero con la polémica, por parte de su pareja de aquel entonces, Jack Gordon, el cual fuentes dictaminan que obligó a LaToya a decir estas palabras. Michael Jackson, ante todo el revuelo, se encontraba de gira, la oportunidad perfecta para sentenciar a juicio a una superestrella como lo es él. De esta manera, boicoteando su tour, el artista habló al respecto. Pero eso no apagó la furia de los padres y del público general, que empezó a ver al rey del pop con otra cara. Jackson no quería suspender su gira, así que la decisión más rápida que pudo hacer fue pagarles lo que pedían. A lo largo del tiempo se arrepintió del acuerdo, no por perder alrededor de 17 millones de dólares, sino por toda la gente que a partir de ese acto creyó que sí era culpable. El intérprete tampoco tenía pensado volver a la cárcel, como ocurrió en 2003, saliendo después de pagar la fianza por las múltiples demandas de abuso y acoso que acabaron en juicio criminal, creando una farsa para ganar dinero y, por supuesto, la prensa detrás de él, deseando ver su decadencia.
Los juicios durante 2004 y 2005 marcaron la conducta del cantante, tanto física como mentalmente, dejándole un rastro de depresión incrustado en su rostro. Y aunque ganaron el juicio, las cosas no iban a ser como antes, cerrando para siempre su parque de atracciones Neverland, siendo el fin de la inocencia y la pureza. Desde entonces, Michael no volvió a confiar en nadie. La pesadilla volvió, pero esta vez de la mano de cientos de personas a su favor. Las mentiras ya no se escondían fácil. En las redes sociales empezaron a circular confesiones que desmentían a las víctimas, siendo un arma de ayuda en la opinión del público ante el caso. El movimiento Innocent, el cual probaban la inocencia del cantante, creció y las marchas fueron aumentando en diferentes ciudades. Michael Jackson pelearía para demostrar que era libre de todo cargo, una vez más. 2020, el año donde el rey del pop desapareció para siempre. Después de ganar las demandas del juicio, Jackson se alejaría de toda entrevista previa a su victoria. Sus admiradores celebraban su inocencia, sin embargo, el público general volvió a ver con mala cara al intérprete. El comienzo de la pandemia y consigo la cuarentena ayudaron a este alejamiento de la industria. Michael durante años buscó lo que tanto le costó encontrar, la tranquilidad. El propósito de brillar y convertirse en el cantante más grande de la historia ya estaba logrado, consagrado como el mejor artista de todos los tiempos. Impactando como influenciando a todo un planeta, Jackson podía escapar, pero estaba claro que no se alejaría de su gran amor, la música. Siguió componiendo y produciendo canciones que se convirtieron en hits de la era contemporánea. Continuó ese legado lleno de inspiración a los grandes artistas del mañana. El rey del pop abrazaría con fuerza sus pequeños proyectos, para tiempo después ir poco a poco desapareciendo. Pero esto no preocupó a sus fans. Sabían perfectamente que al fin Michael tenía lo que merecía. Una vida sin preocupaciones. Descansa en paz, leyenda de la música. Antes de acabar, me gustaría agradecer a todos los que se han unido al canal, especialmente a estos que se han unido recientemente. Muchas gracias por el apoyo y recuerda que si quieres un saludo y más beneficios, puedes unirte al canal con el link que dejo en la descripción. Si te ha gustado este vídeo, dale like, compártelo con otros fanáticos del pop y suscríbete para ver más contenido como este. Comenta qué te ha parecido y si quieres que hable de otro tema relacionado al entorno pop. Recuerda que en la descripción encontrarás el enlace al grupo de Facebook y a mis redes sociales. Muchas gracias por verme y nos vemos en mi siguiente vídeo.